Lamentable, sin duda alguna, este hecho. Y este también es bastante triste porque más de 500 familias del barrio 3B de Alto Trujillo no cuentan con agua desde hace varios días. Los moradores se encuentran desesperados y temen por la salud tanto de los niños como de los ancianos. Son más de 500 familias del barrio 3B de Alto Trujillo y alrededores que no tienen agua desde incluso antes de la emergencia por las lluvias. Ellos esperan desde tempranas horas del día, junto a sus recipientes, la llegada de las cisternas. Sí, mira, estamos desabastecidos hace como 3 días atrás, antes de las lluvias, y necesitamos el apoyo de Sedalib. Ayer nos informaron en el punto de abajo de que van a traer el día de hoy o el día de ayer, nos dijeron. Pero hasta el día de hoy no se acercan. Estamos desabastecidos todos los vecinos, prácticamente todos alrededores de aquí de la manzana B chica y de la manzana prima, todos alrededores, incluso para la parte de arriba también. Están bajando vecinos de arriba de los cerros para que puedan llevar su agua, para que se puedan abastecer, pero no tienen. Los niños y adultos mayores son los más vulnerables frente a esta carencia, debido a que no se pueden hidratar correctamente ni asearse. Ante ello, los pobladores se han visto obligados a pagar 2 soles por cada balde de agua. Mire, lo que nosotros estamos viendo, aunque sea de lo mejor posible, hay veces vienen cisternas por aquí tratando de vender el agua a 2 soles la lata. Hay veces hay personas que tienen, hay veces los que no, no. Hay veces compramos una lata y de ahí nos compartimos para todos los vecinos, aunque sea un poquito para tomar, porque no hay, pues, no hay. Esto es solamente un pedazo de lo que viene ocurriendo en otros sectores de la ciudad, donde los vecinos más alejados se encuentran desesperados porque no les llega ninguna gota de agua, convirtiéndose de esta manera en un problema de salubridad pública.